pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Cristo es el ejemplo. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Carta a los Romanos, capítulo 8, verso 29. Ya sea en nuestro trabajo, en el seno familiar o en la iglesia, el asunto de las comparaciones se mueve con firmeza, arraigo y rapidez en nuestras vidas. No es algo que nos resulte extraño vernos de pronto renegando ante determinadas situaciones, esgrimiendo la frase del tipo «siempre me toca a mí». ¿Y este qué? No deja de ser curioso el hecho de que nos robe tantísimo tiempo y nos cause tanta preocupación esto de estar comparándonos continuamente con aquellos con los que convivimos, sobre todo si esto sucede entre cristianos, pues la imagen perfecta o el modelo a seguir o el ejemplo ha de ser siempre Cristo. Pero sin embargo aquí estamos una y otra vez reclamando para nosotros aquello que vemos en otros. Pero, y permitidme una pequeña ironía, ¿alguna vez nos hemos parado a pensar los motivos y los propósitos que Dios tiene para que yo viva lo que vivo y mi hermano viva lo que vive? Porque se supone que Dios tendrá alguna parte en todo este asunto, ¿cierto? Primeramente sería bueno pararnos un momento en el porqué de nuestra tendencia a la comparación. Y aquí entra directamente en juego nuestro sentido de la justicia. Es evidente que no lo podemos evitar, que tenemos un sentido de lo que es justo e injusto absolutamente subjetivo, y que todo nuestro juicio queda filtrado desde nuestro punto de vista y desde nuestro propio interés. Con todo, no sería buena idea anular nuestro sentido de la justicia de nuestro ser, pues correríamos el riesgo de volvernos unos tiranos, unos manipuladores de toda situación y de todo individuo del que pudiéramos obtener un beneficio personal. Por lo tanto, no es buena idea dejar de lado nuestro sentido de la justicia. Pero sí que tal vez también sería bueno comprender primeramente qué nos dice la Biblia que son nuestras justicias delante de Dios. Esto nos lo aclara de un modo radical el profeta Isaías cuando en el capítulo 64, verso 6 de su libro podemos leer: «Si bien todos nosotros somos como suciedad y nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja y nuestras maldades nos llevaron como viento». Aquí ya nos va quedando un poquito más claro que no nos toca a nosotros ser justicieros, que no estamos aquí para ser el brazo ejecutor de la justicia divina, no, pero sí tener presente que cada cual dará cuenta de su mayordomía y de toda la justicia o injusticia llevada a cabo en su vida. Por lo tanto, preocupémonos de ser justos. Pablo, en la carta a los Romanos, capítulo 14, verso 12, nos dice: «De manera
que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Pero sería pueril pensar que solamente se trata de ser justos o injustos. A lo que los cristianos somos llamados va un poco más allá del mero hecho de si actuamos justamente o no, pues el llamado del Evangelio demanda de nosotros algo más. En la primera carta de Pedro, capítulo 1, versos 14 al 16, podemos leer: Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Si meditásemos un poco en nuestro llamado y fuésemos un poquito más honestos con nosotros mismos, no solo no nos compararíamos tanto con nuestros hermanos, sino que nos esforzaríamos más en ser nosotros más obedientes, más generosos y más justos, y no nos pasaríamos la vida examinando a otros en asuntos que en nuestra propia vida pueden estar necesitados de la atención que le dedicamos a las vidas ajenas. En la vida de cada uno de nosotros, Dios trae momentos de reflexión en los que nos da una gran claridad sobre nuestra condición en diferentes áreas de nuestra vida. Pero también es cierto que en muchos casos acabamos siendo como esos niños a quien se les regala un juguete con el que no saben jugar, y no acertamos a valorar aquello que Dios nos dio. Esto debiera de llevarnos a revisar nuestra vida y avergonzarnos, pero al final y en medio de nuestra confusión, nuestra falta de criterio y de autocrítica, llenos de necedad, volvemos a tropezar en las mismas cosas una y otra vez. Y así acabamos de nuevo volviendo al punto de partida. Y como el perro que vuelve a su vómito, acabamos otra vez poniendo nuestros ojos en alguno de nuestros hermanos que nos sirva como excusa para cargar sobre él nuestras críticas, nuestros complejos y esconder en las injusticias que todos vivimos, porque la vida no es justa, la frustración que nos acarrea no poner por obra en nuestras vidas la palabra que Dios trae. Muchos años antes de escribir sus cartas, Pedro tuvo una conversación con Jesús, momentos antes de que éste subiese al cielo. En aquel momento Pedro aparentemente estaba más preocupado de lo que podía suceder con Juan que lo que Jesús le estaba diciendo a él personalmente. Y ante tal actitud, esto fue lo que escuchó: Si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Alguna vez has tenido que escuchar o has sido merecedor de escuchar este tipo de palabras? Pidámosle a Dios que nos enseñe a vivir nuestros días con un corazón generoso y entregado. Que no busquemos en las vidas ajenas la motivación que la nuestra puede haber perdido. Que esa motivación sea siempre la persona de Jesucristo y el fiel ejemplo a seguir en toda situación y en todo momento. Permitamos que Dios haga su obra en nuestros corazones, aun al precio de nuestro propio ego, comprendiendo que lo verdaderamente valioso no es mi imagen, ni que se me vea en lugares prominentes, sino que en mí se pueda ver el reflejo y el carácter de Cristo, y que mi corazón sea un corazón sensible, humilde y generoso. Que Dios os bendiga. Pensamientos diarios, meditando en la palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón
de la esperanza que hay en vosotros.